Página 23. Realismo científico por Antonio Diegues Lucena. 2.2. La interpretación de Copenhague. La interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica fue el primer conjunto de respuestas para estos interrogantes. No es posible proporcionar aquí la información cumplida de las diversas interpretaciones que, con mayor o menor fortuna, han sido propuestas como alternativas a la de Copenhague. Para ello, remitimos a la excelente obra de Max Hammer, 1974, o en un nivel introductorio a la muy didáctica de Nick Herbert, 1985. La interpretación de Copenhague no consiste en una doctrina claramente expuesta y sistematizada, ni es entendida de igual modo en todos sus aspectos por aquellos que declaran aceptarla. Se trata más bien, dice Max Jaeymer, de un denominador común para una variedad de puntos de vista relacionados, que ni siquiera está necesariamente ligado con una posición filosófica o ideológica específica. Sus máximos representantes, Bohr y Heisenberg, no siempre expresaron las mismas opiniones sobre el significado de los principios cuánticos fundamentales. Heisenberg, por ejemplo, aceptó durante mucho tiempo una visión instrumentalista de la física que no encajaba muy bien con las ideas de Bohr. Además, Bohr no consiguió, pese a sus esfuerzos, explicar con claridad sus puntos de vista. Y ambos, Heisenberg sobre todo, variaron sus posiciones a lo largo de su vida. Por si eso no bastara, von Neumann, otro de los promotores de esta interpretación, mantuvo tesis que no convenían con las de Bohr y Heisenberg, aunque a veces se las meta en el mismo saco. En particular, otorgó un papel central a la conciencia, en el acto de medición, la intervención de la conciencia, algo que Bohr no había hecho y contra lo que se pronunció repetidas veces. Por todo ello, es posible encontrar versiones notablemente diferentes, en ocasiones hasta contradictorias, de la citada interpretación. En la interpretación de Copenhague aparecen ligadas cuestiones epistemológicas y cuestiones ontológicas, si bien a estas últimas, dada la atmósfera positivista en la que se desenvolvía la investigación en física en la década de los 20 y los 30, se las intentó evitar infructuosamente. El núcleo de esa interpretación es la tesis de Bohr, según la cual los conceptos básicos con los que la física describía el mundo siguen siendo necesarios para explicar los fenómenos cuánticos tal como nuestros instrumentos los detectan y miden, pero,
Y he aquí lo esencial. No son aplicables a los sistemas cuánticos considerados en sí mismos, ya que para determinadas características que se obtienen en una medición sobre un sistema cuántico, solo se puede decir que adquieren realidad en el conjunto del dispositivo experimental. No debe confundirse esta afirmación con la idea, bien conocida por la tradición filosófica, de que determinadas propiedades que atribuimos a los objetos, tales como los colores, los sabores y los olores, las cualidades secundarias de Galileo, no tienen sentido sin un observador que las perciba. En realidad, aunque esto pueda ser admitido, se supone que los objetos poseen algunas características intrínsecas. Reflejan solo la luz con determinada longitud de onda, desprenden moléculas en la saliva o en el aire circundante, etc., responsables de las reacciones neuroquímicas producidas en el observador. Esas características serían poseídas de manera definida por los objetos, con independencia de que fueran o no observados, y su naturaleza no cambiaría al variar las condiciones de observación. Lo que Bohr sostiene no va tan lejos como lo que antes dijera el obispo Berkeley, pero tampoco se queda en la mera constatación de que algunas propiedades que atribuimos a las cosas hacen referencia inevitable a un observador con un sistema sensorial determinado. Bohr considera que no hay nada objetivo, definido e independiente tras determinados atributos de los sistemas microfísicos cuando estos no están siendo observados. Para esas características que cambian en diferentes observaciones, propiedades dinámicas, sí que su ser consiste en ser percibido. O, como diría Heisenberg, su suceder está restringido a su observación. Estas consideraciones no tienen por qué aplicarse a otras características como la carga, la masa y la magnitud del spin, que no cambian en mediciones sucesivas y son compartidas por cada tipo de cuantones. Born las llamaba invariantes de observación y fundamentaba en ellas la atribución de realidad a las partículas subatómicas. Son abstracciones que no obedecen a ningún rasgo del sistema microscópico en sí mismo, sino que surgen en el conjunto de la situación experimental. Por eso, en tales casos, más que de propiedades o de atributos, el lenguaje de la teoría cuántica habla de procesos y de interacciones. Esta tesis tiene una justificación que podemos poner en palabras del propio Bohr. La magnitud finita del cuanto de acción impide hacer una distinción neta entre el fenómeno y el instrumento de observación. Esto es, la existencia del cuanto de acción impide el control total de la reacción del objeto al actuar sobre el aparato. Sobre él, el aparato de medida.
¿La existencia del cuanto de acción impide el control total de la reacción del objeto al actuar sobre él, el aparato de medida? De modo que el comportamiento del objeto observado solo tiene sentido considerado como producto de la interacción entre ambos. El fenómeno observado no puede ser descrito, por tanto, como el comportamiento del objeto mismo. Es el resultado de la completa situación experimental, incluido el instrumento de observación. Pero además, en la medida en que es inseparable de dicha situación y carece de sentido fuera de ella, es en ella en la que se define como un fenómeno de un tipo o de otro y no puede ser reconstruido independientemente, como si se tratase de un mero aspecto de la realidad objetiva, cuyo modo de acceso puede ser obviado una vez que se sabe en qué lugar de la realidad encajarlo. Se deja ver de este modo un claro principio de la epistemología bohriana. La teoría cuántica no versa directamente sobre la realidad, sino sobre los fenómenos y, por tanto, sobre nuestro propio conocimiento de las cosas. Nos encontramos aquí, escribe Bohr, en el mismo lugar, bajo un nuevo aspecto, esa antigua verdad que dice que, al describir los fenómenos, nuestro propósito no es revelar su esencia misma, sino establecer solo, y en la medida de lo posible, relaciones entre los múltiples aspectos de nuestra experiencia. Heisenberg, apurando aún más las cosas, saca una conclusión dura de oír en la boca de un físico. Las leyes naturales que se formulan matemáticamente en la teoría cuántica no se refieren ya a las partículas elementales en sí, sino a nuestro conocimiento de dichas partículas. Las ideas filosóficas de los padres de la interpretación de Copenhague encierran, como hemos dicho, variaciones sutiles que cobran gran importancia a la hora de responder a los enigmas fundamentales de la teoría cuántica. Ahora bien, sin olvidar en absoluto que Bohr, Heisenberg y von Neumann establecieron una compleja relación muy diferente de la realista de la física clásica, entre la realidad, la teoría, el instrumental de observación y el observador, y que se dejaron llevar con frecuencia en sus explicaciones por la retórica idealista. Hay que decir, sin embargo, que ninguno fue un idealista en el sentido fuerte de la palabra. Para ninguno de ellos, la realidad se agotaba en ser realidad para un sujeto cognoscente que la conforma. Y en el nivel cuántico ninguno dudó, por ejemplo, de que el electrón existiera, aunque dieran a esta existencia un significado peculiar en el que la interacción con algún tipo de instrumento de medición resulta determinante para poder atribuirle ciertas características. Son, por tanto, exageradas las quejas acerca de un supuesto misticismo. Un misticismo de la teoría cuántica que diluiría por completo la realidad en la conciencia del observador. Así, por ejemplo, las de Prigogine y Stengers. ¿Cómo entender que una ciencia pueda llegar a negar, a la manera de un saber místico, la realidad de lo que se proponía comprender? Bien, es verdad que Heisenberg
llega a escribir lo siguiente. La noción de la realidad objetiva de las partículas elementales se ha disuelto por consiguiente en forma muy significativa, pero lo hace para subrayar que la teoría cuántica se ocupa de interacciones entre los aparatos de medida y los sistemas físicos observados y que no le es lícito hablar sin más de la naturaleza en sí, no para negar la existencia real de los sistemas observados. Hay además quienes, no dándose cuenta de la inconsistencia que ello encierra, tras afirmar que la interpretación de Copenhague niega la existencia de una realidad independiente, subrayan el carácter instrumentalista de dicha interpretación. Si la teoría cuántica es sólo una teoría útil para manejar ciertos datos empíricos, como cree el instrumentalista, entonces no puede extraerse de ella ninguna tesis sobre la estructura de la realidad, ni siquiera que dicha realidad es dependiente del observador. Si por el contrario se dice esto último, entonces la teoría incluye afirmaciones sobre la realidad que pretenden ser verdaderas y, por lo tanto, ya no es un mero instrumento de cálculo. En pura coherencia, un instrumentalista solo podría sostener que el concepto de realidad independiente debe ser abandonado, quizá junto con otros conceptos clásicos, si quiere tener una teoría exitosa sobre el mundo subatómico. El propio Heisenberg dio pie para soslayar esta inconsistencia, ya que defendió ambas posturas en momentos diferentes de su vida. Quizás pueda tomarse como su posición final al respecto la recogida en su obra Physics and Philosophy. Allí distingue tres tipos de realismo: el realismo metafísico, el mundo, las cosas extensas existen, el realismo práctico, hay afirmaciones que pueden ser objetivadas, y el realismo dogmático, todas las afirmaciones acerca del mundo material pueden ser objetivadas. Heisenberg rechaza el realismo metafísico por hacer un uso excesivamente ingenuo del término existencia, pero cree que no se gana nada sustituyéndolo por una filosofía positivista que tome las percepciones en lugar de las cosas como elementos últimos de la realidad. Rechaza asimismo el realismo dogmático, que considera propio de la física clásica y que atribuye también a Einstein, porque ha sido puesto en jaque por la teoría cuántica. Sin embargo, del realismo práctico dice que ha sido siempre y siempre será una parte esencial de la ciencia natural. Entre los elementos teóricos que se consideran centrales en la interpretación de Copenhague, los que mejor reflejan la desviación del realismo clásico quizás sean la interpretación probabilística de la función de onda, formulada por Born, y el principio de complementariedad de Bohr. Veamos por qué. En 1926, el mismo año en que Schrödinger presenta su mecánica ondulatoria y meses antes de que Heisenberg formulara el principio de indeterminación, Max Born hizo una crítica de la interpretación realista que Schrödinger había dado de sí y ofreció una interpretación alternativa que, aceptada en lo esencial por Born y por Heisenberg, se convirtió en la interpretación ortodoxa. Born pensaba que la posible multidimensionalidad de psi
Podría ser una función en un espacio de más de tres dimensiones e incluso de infinitas dimensiones. Así como su valor complejo, impedían considerarla como la representación de una onda real, tal como pretendía Schrödinger. Sin embargo, era posible atribuir un significado real al cuadrado de su valor absoluto. Sí, al cuadrado. Que será siempre un número real, no negativo, menor o igual que 1. Einstein había interpretado anteriormente la dualidad onda-partícula en el caso del fotón, considerando que el cuadrado de la amplitud de la onda luminosa, es decir, su intensidad, daba la densidad de probabilidad de la existencia de fotones en ese punto. Born aplicó esta idea a la función de onda de cualquier partícula e interpretó el valor absoluto de psi al cuadrado por el diferencial de tau como la densidad de probabilidad de encontrar dicha partícula en el volumen diferencial de tau. Born aún sostenía la idea de que las partículas cuánticas eran como las partículas clásicas, en el sentido de que tenían una posición y un momento definidos en cada instante, y reducía los aspectos ondulatorios introducidos por el formalismo a una mera representación de nuestro conocimiento sobre el comportamiento de esas partículas. Nótese que a lo que se refiere el cuadrado del valor absoluto de psi es el resultado obtenido en un proceso de medida y no a una realidad objetiva. Se trata de la probabilidad de obtener un determinado resultado experimental, la probabilidad de que un observador encuentre la partícula si efectúa una medición, en lugar de la probabilidad de que la partícula esté allí sin más. Con ello, dicho sea de paso, se podía dar una solución fácil al problema del colapso de la función de onda. No habría ningún colapso de ninguna onda real provocado por nuestra medición, sino un mero cambio perfectamente explicable en nuestro estado de conocimiento sobre el sistema. De no saber qué valor tomarán determinadas variables, pasaríamos a conocer ese valor con exactitud. Sin embargo, la formulación del principio de indeterminación descartó la imagen corpuscular que Born había dibujado. Por otra parte, aunque en el Congreso Solvay de 1927, la mayor parte de los presentes estuvo dispuesto a admitir que la función de onda era una expresión de nuestro conocimiento sobre un evento, y no la representación de los eventos mismos. Los experimentos de difracción de electrones, experimento de la doble rendija, que mostraban fenómenos ondulatorios reales en los sistemas microfísicos, parecían indicar que la función sí tenía que ser algo físicamente real y no meramente una representación de nuestro conocimiento. No obstante, era factible mantener la interpretación probabilística si, al margen de toda discusión sobre la referencia real de psi, se usaba el cuadrado del valor absoluto de psi como un instrumento matemático para calcular los resultados posibles de una medición. Otra posibilidad era otorgar algún tipo de realidad, aunque fuese intermedia entre la auténtica realidad y la mera posibilidad, a lo que la función representa. En esta línea, Heisenberg habló décadas más tarde de las ondas de probabilidad como expresión cuantitativa del concepto aristotélico de potencia. Estas oscilaciones y titubeos explican por qué los significados segundo, tercero y cuarto de la función de onda antes citados, aun siendo muy distintos,
han sido tenidos como propios de la interpretación de Copenhague. Para Heisenberg, la onda de probabilidad sería, pues, algo parecido a una posibilidad o tendencia, pero sería también algo objetivo, algo inherente al objeto antes de la observación. Sin embargo, lo que podemos conocer del objeto observado es siempre el resultado de su interacción con los instrumentos de observación. Por eso, la función de probabilidad que se obtiene como resultado combina elementos objetivos y subjetivos, contiene afirmaciones sobre posibilidades o mejor tendencias, potencia en la filosofía aristotélica, y estas afirmaciones son completamente objetivas, no dependen de ningún observador, y contiene afirmaciones sobre nuestro conocimiento del sistema, que, claro está, son subjetivas en la medida en que pueden ser diferentes para diferentes observadores. La subjetividad debe ser entendida aquí en este sentido preciso, no en el sentido de que el sistema observado dependa de alguna manera de la conciencia del observador. Ciertamente, la teoría cuántica, sigue diciendo Heisenberg, no contiene genuinos rasgos subjetivos. No introduce la mente del físico como una parte del suceso atómico. Por lo que se refiere al principio de complementariedad, no resulta fácil ofrecer en pocas palabras una idea precisa del mismo, lo que no es sorprendente si se tiene en cuenta que nada menos que Einstein se declaró incapaz de hacerlo. Como no es cuestión de intentar superar a Einstein en una tarea para la cual él estaba más capacitado que nadie, lo que aquí se diga no pretenderá pasar de un mero esbozo, aun contando con la ayuda de algunos excelentes análisis. Particularmente Volse en 1985 y Jammer en 1974. Este último autor se aventura con la siguiente definición. Una teoría T admite una interpretación de complementariedad, complementary interpretation, si se satisfacen las siguientes condiciones. Primero, T contiene al menos dos descripciones, D1 y D2, de su objeto de estudio. Segundo, D1 y D2 se refieren al mismo universo de discurso U, en el caso de Bohr, la microfísica. Tercero, ni D1 ni D2, tomados aisladamente, dan cuenta exhaustiva de todos los fenómenos de U. Cuarto, D1 y D2 son mutuamente excluyentes, en el sentido de que su combinación en una descripción única conduciría a contradicciones lógicas. El énfasis de su pensamiento como científico y como filósofo lo puso Bohr en algo que consideraba una consecuencia necesaria de la indivisibilidad del cuanto de acción. Los conceptos de la física clásica no son irrestrictamente aplicables en el dominio atómico, o para ser más precisos, la aplicación de determinados conceptos clásicos en la descripción de un fenómeno cuántico, excluye la aplicabilidad de otros conceptos que en la física clásica habrían podido acompañar sin problemas a los primeros. Se puede efectuar, por ejemplo, una caracterización espacio-temporal de un sistema microfísico, determinar su posición en un instante concreto, pero entonces no se pueden determinar los valores de la energía y del momento, que son necesarios para caracterizar procesos causales del sistema mediante la aplicación de las respectivas leyes de conservación. Y viceversa, si se hace esto último, no se puede hacer lo primero. Igualmente, es posible determinar el comportamiento del sistema atendiendo a sus aspectos corpusculares, o bien atendiendo a sus aspectos ondulatorios, puesto que un sistema microfísico permite las dos posibilidades, pero lo que no se puede es determinar ambos aspectos simultáneamente.
Las condiciones experimentales en las que el sistema es susceptible de ser descrito como partícula excluyen a las condiciones experimentales en las que es susceptible de ser descrito como onda. Bohr llama a estas posibilidades alternativas descripciones complementarias. Y el calificativo no es aquí accidental. Son descripciones complementarias porque, siendo excluyentes, ambas son necesarias para dar una caracterización completa del sistema microfísico. Pero no hay en ello ninguna contradicción, puesto que para Bohr estas descripciones lo son del fenómeno cuántico, esto es, del conjunto del sistema observado y del instrumento de observación, que no pueden ser considerados con independencia el uno del otro, y no de la realidad objetiva. Si fueran descripciones de la realidad objetiva, habría que atribuirle a esta la posesión simultánea de características contradictorias. Las descripciones clásicas en términos de ondas y de partículas no serían aplicables por este motivo a una realidad exterior, sino únicamente al modo en que la realidad se nos aparece en el contexto de las condiciones experimentales, y en este caso lo serían de manera complementaria. Se trata, por otro lado, de una limitación en la aplicabilidad que no sería superable sustituyendo esos conceptos clásicos por otros nuevos, porque la expresión de las experiencias obtenidas a través de nuestros instrumentos de observación no puede prescindir de ellos. Feyerabend lo ha sintetizado en pocas palabras. Los conceptos ondulatorios y los conceptos corpusculares son los únicos conceptos disponibles para la descripción del carácter de la luz y la materia. La dualidad muestra que estos conceptos no pueden ser ya aplicados de forma general, sino que solo pueden servir para la descripción de lo que sucede bajo ciertas condiciones experimentales. Usando términos familiares de la epistemología, esto significa que la descripción de la naturaleza de la luz y la materia ha de ser reemplazada ahora por una descripción del modo en que la luz y la materia aparecen bajo ciertas condiciones experimentales. El principio de indeterminación, formulado por Heisenberg casi al mismo tiempo que Bohr desarrollaba por escrito estas ideas, febrero de 1927, fue visto por este último como una confirmación de las mismas. El principio de indeterminación o incertidumbre es una de las ecuaciones fundamentales de la mecánica cuántica y se puede obtener mediante una derivación puramente formal de otras ecuaciones de la teoría. El significado ortodoxo de esta ecuación, que no es el único posible, afirma que los valores de las variables canónicamente conjugadas, como posición y momento, o energía y tiempo, no pueden ser medidos simultáneamente con un grado de precisión arbitrario. El error en la medición conjunta es irreductible por debajo de una magnitud del orden de h sobre 2π, donde h es la constante de Planck. Así pues, cuanto más precisión se consiga en la determinación del valor de una de estas variables, menos precisión se podrá conseguir en la determinación del valor de su correspondiente conjugada. En un primer momento, Heisenberg explicó la limitación teórica expresada por el principio de indeterminación acudiendo a una limitación de tipo práctico. La perturbación inevitable que en cualquier acto de observación producen los instrumentos de medida sobre el sistema microfísico impediría aumentar la precisión por encima del límite prescrito. Si en la física clásica la perturbación causada por los instrumentos sobre el sistema observado era calculable y, en principio, mediante los refinamientos experimentales adecuados, era evitable o minimizable hasta volverse irrelevante, en la física cuántica la indivisibilidad
indivisibilidad del cuanto de acción y su importancia en el ámbito atómico la convertía en algo irreductible e incontrolable. Esta explicación presupone que el sistema microfísico posee, antes de la observación, valores determinados para las variables consideradas y que esos valores son modificados por la acción de nuestros instrumentos en el acto de observación, quedando ya para siempre desconocido su valor exacto. La indeterminación no sería, pues, una característica del sistema, sino una limitación en nuestra capacidad para conocerlo. Esa es la idea que subyace al menos en el ejemplo de Heisenberg del microscopio de rayos gamma. Ahora bien, tal cosa, aparte de obviar la posibilidad de mediciones que no perturban el sistema, como la que describieron Einstein, Podolsky y Rosen, en el famoso experimento mental del que ahora hablaremos, contradecía la tesis de su maestro Bohr sobre la imposibilidad de tratar al instrumento de medida y al microsistema observado como dos entidades independientes. Por eso Heisenberg abandonó pronto esta explicación, aun cuando muchos científicos y manuales de física se la siguen atribuyendo como si hubiese sido su opinión definitiva. La explicación acordada finalmente por Bohr y Heisenberg sobre el principio de indeterminación se basa en la citada tesis de Bohr. Más tarde, sin embargo, Heisenberg intentaría atribuirle algún tipo de realidad potencial a las propiedades del sistema antes de la observación. Dado que no cabe considerar por separado el sistema observado y el instrumento empleado, a no ser como una mera abstracción, no cabe tampoco hablar de las propiedades medidas por el instrumento como si fueran independientes de éste. Antes de ser medido, el sistema microfísico no posee ciertos atributos en una forma definida. Solo después del acto de medición y en el contexto de la completa situación experimental, se puede decir que el sistema quiere un valor definido para esos atributos. Dicho claramente, antes de que alguien lo observe, un electrón no tiene una posición o una velocidad concretas. Cuando alguien mide su posición o su velocidad, el mismo proceso de medición hace que el electrón adquiera una posición o una velocidad determinadas. Pero si se mide su posición con gran exactitud, la situación experimental excluye hacer lo propio con la velocidad y viceversa, ya que en cada caso son necesarias diferentes interacciones con el microsistema. Folse lo ha explicado con acierto. En lugar de suponer, como hace la interpretación perturbacionista, que el concepto clásico del estado del sistema representa de hecho el sistema, pero que el principio de incertidumbre muestra que éste no puede ser conocido, Bohr intentó mostrar que el concepto clásico de estado del sistema es una meta alcanzable solo si se supone que es posible aplicar al sistema al mismo tiempo un modo de descripción espacio-temporal y un modo de descripción causal. Puesto que el postulado cuántico implica que esto es precisamente lo que no se puede hacer, el concepto de estado mecánico clásico de un sistema ya no está bien definido cuando se aplica a los objetos de la descripción mecánico-cuántica. De hecho, si la interpretación perturbacionista fuera correcta, entonces sí que cabría pensar, como hizo Einstein, que la teoría cuántica no era una teoría completa, pues sería incapaz de recoger y de dar cuenta de determinados valores bien definidos del sistema. Cualquier duda al respecto se encargó Bohr de despejarla en la respuesta que dio a Einstein. Arthur Fine cree que fue precisamente la respuesta de Bohr a la paradoja EPR la que le hizo rechazar definitivamente la explicación
perturbacionista que Bohr habría mantenido, por ejemplo, en el Congreso Solvay de 1927, y concluye que el artículo de EPR tuvo éxito en neutralizar la doctrina de la perturbación de Bohr. Forzó a Bohr a refugiarse en una perturbación meramente semántica y por ello eliminó una base física plausible e intuitiva para las ideas de Bohr. En todo caso, se piensa con Fosse que la explicación perturbacionista procede de Heisenberg y que Bohr la rechazó motu propio en cuanto percibió el choque con el principio de complementariedad. O se piensa con Fine que la aceptación de buena gana porque creyó que era la explicación mejor de la indeterminación cuántica hasta que la paradoja EPR le hizo comprender el error. Lo que está claro es que después de 1935 Bohr ya no la mantenía. No se comprende, por tanto, cómo todavía hoy se defiende tan ampliamente la explicación perturbacionista, cuando además no puede ser mantenida coherentemente si es que hemos de tomar en serio la no localidad de los sistemas cuánticos. Tenemos pues que para Bohr, los conceptos que emplea la física no se refieren a una realidad exterior directamente, que sin embargo no es negada, sino a un objeto fenoménico que es el resultado de la conjunción de dos sistemas físicos mutuamente dependientes, el instrumento de medida y el sistema observado, inseparablemente integrados en una totalidad que solo puede ser escindida a modo de abstracción. Tenemos también que Heisenberg modificó sus ideas iniciales para ponerlas en consonancia con las de Bohr, aunque en ocasiones llegó a adoptar un instrumentalismo que reducía el formalismo de la teoría a una herramienta predictiva sin referente fenoménico o real. Tenemos finalmente que para ambos y para Bohr, la función de onda es un procedimiento de cálculo que delimita la probabilidad de obtener ciertos resultados experimentales, con lo que además del realismo de la mecánica clásica quedaba desterrado también el determinismo, muy a pesar de Einstein. Pues bien, von Neumann introducirá un nuevo elemento en la interpretación de la teoría cuántica que la escorará hacia el idealismo subjetivo, alejándola de la epistemología bohriana. Me refiero al papel central que otorga a la conciencia en el acto de medición. En su influyente obra Fundamentos Matemáticos de la Mecánica Cuántica, publicada en 1932, von Neumann establece una formalización axiomática de la mecánica cuántica en la que los estados atómicos son caracterizados por vectores en el espacio abstracto de Hilbert, un espacio vectorial de infinitas dimensiones. La axiomatización de von Neumann consigue, entre otros, dos resultados importantes. Por un lado, permite derivar la mecánica de matrices de Heisenberg y la mecánica ondulatoria de Schrödinger como casos particulares. Por otro, proporciona a von Neumann la base para su famosa prueba de la completud de la mecánica cuántica, o más precisamente para su prueba de la imposibilidad de completar mediante variables ocultas la mecánica cuántica con el fin de convertirla en una teoría determinista. Pero desde el punto de vista filosófico se obtenía en esta obra una conclusión aún más interesante. Según von Neumann, el fenómeno cuántico, más que un todo inanalizable, forma un compuesto en el que la frontera entre el objeto observado y el instrumento de medida puede ser desplazada arbitrariamente, con lo cual también el instrumento puede ser tratado, a diferencia de lo que Bohr pensaba, como un sistema cuántico representado por la función de onda.
Esto significa que no es en el instrumento donde dicha función colapsa. Y por tanto, si no es en instrumento de medida, solo puede ser la conciencia del observador la que en el acto de medición haga que el sistema observado pase súbitamente de estar en una superposición de estados evolucionando de manera causal, según la ecuación de Schrödinger, a estar en uno solo de esos estados. La conciencia del observador es el lugar donde se produce el colapso de la función de onda o, para ser coherentes con la terminología de von Neumann, donde se reduce el vector de estado. Ya no es solo que las leyes de la mecánica cuántica, más que a la realidad exterior, hagan referencia a lo fenoménico, a la totalidad formada por el sistema observado y el dispositivo experimental, o incluso a nuestro conocimiento. Es además que todo lo que el físico pueda llamar realidad en el nivel cuántico viene determinado por la conciencia humana en el ejercicio. La diferencia entre esta solución y la tesis de Bohr es, como puede verse, bastante marcada. A este respecto, Herbert, 1985, ha escrito que aquellos que abrazan la ontología ortodoxa, la mayoría de los físicos, caen en dos campos: los seguidores de Bohr y Heisenberg, copenhagenistas, y los seguidores de John von Neumann. Sobre la postura de Bohr acerca del problema de la medida, Herbert aclara: en la interpretación de Copenhague, todas las misteriosas transiciones entre los modos de ser clásico y cuántico ocurren dentro del instrumento de medida, o más exactamente, en el límite entre el instrumento de medida y el sistema cuántico. Vemos que la interpretación de Copenhague, más que resolver el problema de la medida, lo oculta. Barra el problema bajo la alfombra, en un lugar del mundo inaccesible al escrutinio humano, el interior del instrumento de medida. Página 29.